Hola nuevamente, Caos. Muy buenas tardes a todos los que nos visitan y nos ven en esta serie de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Dragón de Oriente 2. También está con nosotros el licenciado Eric Joel, que nos ayudará como en las mesas anteriores para realizar esta entrevista de un luchador que lleva recorriendo lona aproximadamente 33 años. Un luchador que inicia en los 80s, allá en las arenas pequeñas de la periferia de Querétaro. Inicia como amateur y de ahí se empieza a preparar para llegar a ser lo que hoy es, un luchador de los, digámoslo así, de los últimos que quedan de esa etapa, de esa época de los 80s, al igual que su hermano Dragón de Oriente primero. Eric. Bueno, primero que nada, un gusto estar otra vez aquí. A las personas que nos ven, un saludo. Empezamos con esta mesa. Señor Dragón, ¿nos puede contar cómo son sus inicios? La pregunta obligada del principio es, ¿qué lo lleva a ser luchador? Mira, como a todos los pequeños, la atracción son las películas. En mi caso, después de las películas, mi madre nos llevaba a las luchas. Después, posteriormente, solos, mi hermano y yo nos íbamos a las funciones de lucha libre. Ahí conocimos a varios luchadores. Esos fueron los inicios mezclándote en la lucha libre como aficionado. Posteriormente, conozco a un luchador que en aquel entonces luchaba como el Pitufo. Y yo trabajé con él y me di cuenta que era luchador y le pedí que me enseñara. Me costó mucho trabajo convencerlo para que me enseñara lo que es la lucha libre profesional. Sin duda alguna, a raíz de ese inicio con esta persona, es quien te da la pauta a utilizar ese nombre, de manera amateur. Efectivamente, fue mi primer nombre como luchador. Fue en una función de lucha libre que se hizo en el poblado de Chichimequillas, contra el Rebelde Plateado II, en mano a mano en primera lucha, y mi nombre fue Pitufo Segundo. Ahora cuéntanos, en este momento de tus inicios con el primer nombre que tienes, ¿cómo fueron los entrenamientos? ¿Qué es lo que más te pesaba o qué es lo que tú decías? Tengo que ser luchador porque esto me está costando. Lo que pasa es que fue muy, muy chistoso mis inicios. No entrené en un ring, entrené en un pasto. Yo entrenaba en el pasto, pues ya te imaginarás las caídas, las torceduras de tobillos, los golpes en los codos, pues son impresionantes. Azotarte en el pasto no es nada fácil, y si no sabes, peor todavía. Sin duda alguna, la parte de estar entrenando en el pasto es más compacto, caes en seco, digámoslo así, y que de alguna forma esto te va a afectar a la larga porque los golpes son directos hacia el cuerpo. Y sin duda alguna también esto viene a propiciar una descompensación a nuestro organismo. Ya iniciado dentro de este deporte, sabemos que es complicado porque tienes que también buscar las alternativas para poderte desarrollar como ser humano, como persona, y en otra parte, que es la importante, esa persona que te permite y que te guía a seguir adelante, que sin duda alguna es tu madre, ¿no? Efectivamente, fíjate que fue un apoyo enorme, enorme, porque gracias a su apoyo de ella, pudimos continuar en este deporte, porque éramos pequeños, no teníamos autorizado entrenar por la edad, hasta que ella autorizó nuestro ingreso bien lo que se dice bien a la lucha libre, fue autorizado por ella. Si no ha sido por ella, te lo juro que no nos estuviéramos ni haciendo esta entrevista. Bueno, aquí toca un punto muy importante, Ernesto, y abre pauta algo que se tiene que preguntar. Tú nos comentas que tu madre es la que los apoya. Esto obviamente lleva un proceso. Es el luchador, conocemos que tienes que tener un cierto entrenamiento hasta llegar a ser un profesional o tener una cartilla, pero
¿Qué pensó tu madre al momento de darse cuenta que ya era para ti la lucha libre un estilo de vida? Ya lo llevabas en la sangre y ya era parte de tu día a día. Lo que nos dijo con estas palabras: si no son buenos luchadores, yo me subo y los bajo. Sí, imagínate qué tuvimos que hacer para poder continuar en este deporte. Evidentemente echarle el doble de ganas. Sí, creemos que, bueno, sabemos perfectamente que tu madre, Doña Chuy, muy conocida dentro de Chuy, dentro del medio luchístico, porque fue una grande aficionada y de ahí pasó a ser parte en algunos momentos como apoyo de la Comisión de Box y Lucha. Doña Chuy, sin duda alguna, conocedora también de este ambiente, de este medio, quien les permite, porque hay que decirlo así, les permite desarrollarse, y el permitirles desarrollarse dio pauta a dos grandes luchadores que tiene Querétaro, a dos exponentes que tiene Querétaro, como son los Dragones de Oriente 1 y 2. Recordamos aquellos inicios de los luchadores queretanos, de los Dragones de Oriente, que utilizaban otro nombre, ¿sí? Furia Dorada y su servidor. Furia Dorada y mi hermano Rey Cometa. Rey Cometa, sí. Y recordamos luchas que se dieron allá en la Arena Querétaro en sus inicios, cuando estaban en la época del Dálmata. Estaba también el primer gallito blanco de Querétaro. Estaba también el Capitán Rojo. Estaban en esa época, había varios luchadores. Mister Furia. Estaba también Zapa de Tigre, que tenía otro nombre también, ¿no? Recordemos ese proceso que se va dando de los luchadores, que de toda esa etapa, los únicos que quedan, sin duda alguna, hoy en día, con otro nombre, los Dragones de Oriente. Efectivamente, somos los que traemos a espaldas la lucha libre, por viejos, no por ponchaos. Sí, somos los más veteranos de la lucha libre queretana. Bueno, comentando algo que decía Ernesto, es que ustedes, dos dragones, son los únicos que están ahorita en el medio. ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Cuáles son las emociones que te llegan? ¿Qué piensas de tus compañeros? Todo ese tipo de cosas, ¿nos puedes comentar? Sí, mira que ya me siento cansado, ¿no es cierto? Sí, ya nos sentimos grandes. Los jóvenes que están ahorita impulsando este deporte vienen fuertes, son muy entregados a los entrenamientos, muy entregados a lo que es la verdadera lucha libre, muy entregados al profesionalismo, profesionales en todos los aspectos. Imagínate, nos enfrentan a chamacos de 19 años, de 20 años, pues tenemos que sacar el extra nosotros y demostrarles con la experiencia que tenemos que todavía hay dragones para rato. Considerando esta parte, Dragón de Oriente 2, de que el desarrollo como pareja, los dos hermanos, hubo una rivalidad por ahí que propició un enfrentamiento de máscara contra máscara. En la entrevista anterior dialogamos, ¿verdad, Eric? Con el Dragón de Oriente primero, y pues teníamos pactada una entrevista con los dos, y nos dijo que por miedo Dragón de Oriente no llegó, que lo habían dejado lavando los pañales, lavando los trastes y barriendo la casa. ¿Eso es verdad? Pues lo único que hay de verdad es que lavando los trastes sí, pero pañales ya no hay. Dile a mi hermano que ya no se usan, ya son desechables, que se modernice. Okay. No, mira, sí hubo una rivalidad, de hecho la rivalidad de hermanos viene desde antes de ser luchadores, porque nosotros nos dábamos con todo en la calle, en la casa, en la escuela, donde fuera. Entramos a la lucha libre, no se diga, en el ring nos dábamos con todo. Tuvimos 6 años de rivalidad, de Furia Dorada contra Rey Cometa. Imagínate si no quedan esquemas de esa rivalidad. En el momento que nos hacen la oferta de una lucha de máscara contra máscara, yo lo aplaudí y dije que sí. Y te voy a decir una cosa: antes de esa lucha hubo unos roces que no me gustaron y quedamos mal en una función, acabamos mal, él me pegó, me tiró un tope, no le atinó al rival que yo se lo estaba poniendo, no, hubo muchas cosas.
Cuando se dio el de máscara contra máscara, fue mi venganza. Ahora, esto te lo preguntamos y él nos responde algo, debes de verlo en el otro video, te lo preguntamos a ti. ¿Le tienes miedo? ¿Sabes? Nada más aquí le tengo miedo. A Dios. Sí, porque ni a mi hermano, ni a ningún rival le he tenido miedo. Me les he enfrentado tal y cual de frente y con los pantalones bien puestos. Y preguntábamos también en esa ocasión que si hoy en día hubiese algún empresario con las agallas para decir y aportarle a una rivalidad que entre comillas queda, porque los hemos visto luchar, hemos visto desarrollarse, hemos visto grandes batallas como pareja, y hemos visto también que han logrado buenos éxitos en esto, porque coordinan perfectamente el trabajo de ambos. Si hubiera un empresario que diera esa pauta a la rivalidad de cabellera contra máscara, ¿la aceptaría Dragón de Oriente 2? Mira, soy profesional, tal cual como lo dice profesionalmente, yo acepto un reto en el ring para aventarme máscara contra cabellera, contra mi hermano, contra mi primo, contra mi sobrino, contra mi hijo, contra quien sea. Porque arriba del ring se olvida el parentesco. Dejas de ser hermano, dejas de ser papá, dejas de ser tío, dejas de ser primo. En el ring debemos de demostrar al público, que es el que paga por ir a vernos, lo profesional que uno es. Tocas un tema muy importante y lo manejas tal cual. En el ring se olvida, digamos, estos lazos familiares. Ahora bien, directamente con tu hermano, con el que has sido pareja, con el que has tenido grandes logros y a la misma vez rivalidades, ¿cómo se lleva esa relación en esta situación más humana, no tanto en el ring? Fíjate que a raíz de que empezamos a ser pareja, empezamos a convivir como hermanos, porque anteriormente te comento, rivalidades desde antes de ser luchadores eran pleitos, eran problemas. A raíz de que nos hicimos pareja, cambió el modo de tratar de convivir y nos hicimos más hermanos que nunca. Hay otra parte de Dragón de Oriente 2 que es importante también destacar y que de alguna manera todos esos visitantes de Caos que nos ven, pues deben de conocer la parte de instructor, la parte donde Dragón de Oriente hoy en día también permite dar a conocer pues esa trayectoria, no únicamente arriba de un ring sino fuera del ring, partiendo a ayudar a jóvenes a lograr un nuevo desarrollo y una nueva meta. Efectivamente, en este ámbito de como instructor ya tenemos 27 años dando clases exactamente en el Auditorio Arteaga, de lunes a viernes, de 8 a 10, ahí estamos para servirles. Cambiamos de faceta de ser un luchador a ser alguien que entrena luchadores, que los forja para ser alguien en un futuro, profesionalmente hablando, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción que tienes tú como pues maestro o guía? Fíjate que la satisfacción que tengo yo, no como maestro, porque yo a los muchachos se los he dicho siempre que soy su amigo. Más que maestro, soy su amigo y todos me consideran tal cual. De hecho, no me dicen maestro, la mayoría no me dicen maestro porque saben que soy su amigo. La satisfacción que yo tengo es que he conocido a miles de jóvenes luchadores, exluchadores que han pasado por el Auditorio Arteaga. La satisfacción más grande que tengo es que dos elementos que yo los encontré, se puede decir que en la calle y los vi cuando estaban chamaquillos y los invité a entrenar lucha libre, la satisfacción es que esos dos jóvenes están luchando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin duda alguna, las grandes satisfacciones que se lleva uno
dentro de este proceso de vida que tenemos, pues son los logros, ¿no? Son los logros. Dragón de Oriente, de manera personal, de manera individual, ¿cuál es el logro más importante que le ha dado la lucha libre? El logro más importante se va a oír medio pillado, pero es mi familia. Sí, porque gracias a la lucha libre conocí a mi esposa, gracias a la lucha libre comieron mis hijos, comimos nosotros, tenemos casa, gracias a la lucha libre. Imagínate, mi familia es el logro más importante y el más grande que he conseguido yo durante esta etapa de mi vida. Me llama mucho la atención que nos cuentes que conociste a tu esposa en la lucha libre. ¿Nos puedes contar esa anécdota brevemente? Porque pues es algo que te vives, algo que tú siempre has tenido, que es el luchador, y en este caso formar una familia a través de esto es muy interesante. Fíjate que un amigo mío me la enseñó una abuelita. Me dice, mira, amigo. Y cuando salgo y me asomo a verla, no, me quedé anonadado. La vi, me flechó, no nos hicimos novios, luego pasó la etapa de amistad y todo ese rollo, ¿no? Pero les voy a confesar algo. Hasta la fecha no me ha dado el sí. Como ven, ya tengo 30, 31 años de casado y no me ha dicho que quiere ser mi novia. Se me hace que voy a tener que buscar a otra porque como que no da su brazo a torcer todavía. Fíjate que hay muchas anécdotas que se pueden vivir. Hay muchas cosas padres que puedes compartir. Y dentro de la lucha libre, sin duda alguna, tienes fans, tienes gente que busca el espacio para tocar, para llegar a ese ídolo que está dentro de ellos. Creo que para los Dragones de Oriente, por lo que hemos visto, la trayectoria que tienen, la mayor parte de los fans de ellos, sin duda alguna, fueron los niños. Los niños fueron la parte esencial que siempre estaban rodeando los Dragones de Oriente. Esa parte que viven los Dragones de Oriente, ¿cómo llega de manera espiritual, de manera sentimental y de manera humana? Fíjate que cuando hablaste de los fans, antes de que dijeras de los niños, los niños llegan y te abrazan cuando vas terminando de luchar, y te lo juro así por Dios, que se te olvida lo golpeado que estés, lo cansado que estés, porque llegan y te abrazan, te dan, esos son los abrazos más sinceros que puedes recibir tú como luchador de un aficionado, son lo de los niños, porque se quedan contigo, te abrazan, te dicen te amo, te dicen te quiero, imagínate todas esas palabras. O sea, todo lo que pasaste atrás de tu lucha, lo que te hicieron, te golpearon, te lastimaron, todo, te confortas con un abrazo de un niño que va, te pide un autógrafo, una fotografía, y luego le agregas el te amo. Imagínate cómo queda uno aliviado. Bueno, es muy interesante lo que nos cuentas, porque al final del día yo creo que todas estas personas públicas, no solo los luchadores, los futbolistas, los cantantes, se deben a su público, son quien los hace, quien los crea, y es muy, muy interesante, y a la misma vez habla de un profesionalismo y un amor hacia el deporte de alguien que se expresa de esta manera. ¿Tienes alguna otra anécdota que nos puedas contar o algo que digas, esto me marcó y por esto sigo amando la lucha? Todos mis amigos que he encontrado en la lucha libre, como luchadores que me han enseñado, porque son inmensidades de luchadores que hubo aquí en Querétaro, y yo gracias a cada uno de ellos soy lo que soy. Te menciono un Gato Rodríguez, te menciono un Cabalaque, te menciono un Johnny el Mulato, un Don Quintero, Red Star, no, hombre, son muchos nombres que nos tardaríamos, como yo creo, como unos 2 días para recordar a todos. Sin duda alguna, esa época, hablemos de los 60, 70, fue
el plus en Querétaro del desarrollo de la lucha libre. Pero también encontramos un espacio donde se pierde esa proyección que tenía Querétaro con luchadores queretanos. Recordemos, por ejemplo, los llenos que había en la Arena Querétaro los días domingos y los días martes. Y que hoy en día, pues, la Arena Querétaro es un lugar desaprovechado porque son esporádicas las funciones. Entonces, la Arena Querétaro era importante no nada más para los luchadores nacionales, sino para los locales. Y entre ellos, pues, estaban los Dragones de Oriente, ¿no? Recordemos que, pues, domingo a domingo estaban ahí. Estaban ahí y no nada más para subir al ring, sino también como aficionados, porque eso en el trayecto que llevo yo dentro de este medio escribiendo, y pues tenemos la fortuna de conocerlo, ¿no? Y de verlos cómo se fueron desarrollando, y también ver esa otra parte, la parte de profesional y la parte de un aficionado común y corriente. Fíjate que un luchador es el aficionado más fiel que puede existir en la lucha libre. Y como dices, sí, no como participantes en un evento, sino como aficionados, ahí estábamos presentes viéndonos el desarrollo de nuestros compañeros, ver la capacidad. Abrís pauta a algo que nos habías mencionado, que es ser aficionado, ser luchador. Y algo que comentaba Ernesto aquí, y muy importante, es siempre vas no solo como luchador, sino como aficionado. En esto yo creo que entonces ampliaba un ámbito no solo de ir tú como luchador, sino ir con tu familia. Y esto hace que me venga una pregunta muy importante: ¿cómo es la relación con tu familia en este ámbito luchístico? Fíjate que es muy importante, muy importante. Mi esposa la conocí como aficionada. Obvio, mis hijos vivieron, comieron, desayunaron y durmieron lucha libre. Es muy importante la relación. A la fecha ahora mi hijo pues también está luchando, más integrante a lo que es a la lucha libre de la familia. Imagínate cómo estamos rodeados de lucha libre en tu casa. Mi hija pues nos apoya, es la fan número uno de Lobo Lapallée y de Dragón de Oriente II. Yo creo que la parte estructural de un luchador, sin duda alguna, es la familia. Porque si no hay esa parte de unificación de criterios y de entendimiento, obviamente muchos luchadores se han tenido que retirar por eso. ¿Por qué? Porque no encuentran el apoyo de su pareja, que es la base esencial, ¿sí? Y conocimos algunos luchadores que a pesar de su calidad, ya no continuaron, dejaron el ambiente porque pues no había ese apoyo. Y afortunadamente, por lo que tú nos comentas y le comentas a todos los seguidores de Caos, es que existe ese apoyo, existe ese vínculo familiar con el deporte más completo, que es la lucha libre. Claro que sí, te lo tienes que ganar, ¿eh? Le tuve que aplicar la huracarrana y la rana y el cangrejo invertido para que apoyara. Si no, olvídate, no estuviéramos aquí también. Para que dijera que sí. Sí, claro. O sea, sí hubo un sí. No, pues sí. Y tiene que aflojar para que apoye a la lucha libre, a su luchador favorito que soy yo. Sí, bueno, más. Pero también hubo una que otra llave en la casa, ¿no? De parte de ella. No, hombre. Si lo que aprendió de mí de Ruda te lo platicara, no me creería, hermano. Bueno, con razón. Con razón no vino la entrevista anterior, Enrique. Ya sabemos perfectamente cuál fue la causa. Te estoy diciendo, pero no me entiendes. Creo que su hermano tenía un poquito de razón ahí de lo que nos estaban comentando, ¿verdad? Excepto los pañales. Han de ser de los nietos. Sí. Ahora mencionas que tienes un hijo luchando. Es algo, pues, que puede llegar a pasar, puede no llegar a pasar, y muchas veces nos lo han comentado en entrevistas anteriores. Cuesta un poco de trabajo aceptar que tus hijos se dediquen a la lucha libre. ¿Tú cómo lo tomaste? No, pues antes de que él empezara, le tuvieron que rogar para empezar.
él no le gustaba la lucha. Él iba conmigo porque él entrenaba ahí en el mismo gimnasio, entrenaba karate con el propio Renato. Y acabando de su entrenamiento, pues obvio él pasaba al área donde yo estaba entrenando, y ahí estaba viendo los amigos, los mismos compañeros, ya luchadores, lo invitaban. Cada que bajaba, le decían, súbete, hijo, vete a entrenar. Les decía que no. Pues yo por ese lado dije, nada, este cuate no le va a gustar la lucha. Así es de que no me preocupé. En el momento que lo convencieron, vinieron las preocupaciones. Y vienen los obstáculos para él. ¿Sabes qué? Terminamos la escuela. Estaba en secundaria cuando lo invitaron. Dije, ¿sabes qué? Termina la secundaria y ya veremos. Terminó la secundaria y me dijo, papá, ya terminé la secundaria y terminé bien. Ahora termíname la prepa y veremos. Se metió a entrenar en esos lapsos de revisión de estudios. Le gustó y me lo debutaron sin darme cuenta. Lo debutaron, yo no me di cuenta cuando lo debutaron. Hubo una lucha cerca de la colonia donde vivimos y le hablaron por teléfono, ¿sabes qué? Vente, tráete. Yo tenía equipos de presentaciones de superhéroes y le dijeron que se los llevara porque les hacía falta gente. Pues cuál era para subirlo a luchar. Él tenía exageradamente 14 años de edad y me lo subieron a luchar. Ya de ahí pues ya le gustó, yo ya no pude hacer más. Lo dejé que se hiciera luchador, a la vez yo creo que es profesional, tiene alrededor de 15 años de luchador. Hay algo que vemos en similitud de los dragones. El dragón de Oriente primero también tiene un junior dentro del medio. De hecho tiene dos. Bueno, pero quien lucha es uno, de manera ya más destacada, digámoslo así. ¿Sí? Y Dragón de Oriente, segundo, también tiene un junior. ¿Por qué no dar continuidad a los Dragones de Oriente? ¿Por qué no formar esa parte de, digámoslo así, de trayectoria? Ellos ya llevan un fogueo, ya llevan un tiempo, una antigüedad, y que de alguna manera podrían ser, no el reemplazo, porque nadie reemplaza a nadie, sino para dar una continuidad de esa trayectoria, de esa historia escrita por los Dragones de Oriente primero y segundo. Y recordemos que cuando inician Dragones de Oriente eran tres: Dragón de Oriente primero, Dragón de Oriente segundo y Dragón de Oriente tercero, que sin duda alguna era el asteroide. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, aprovechando, digámoslo así, aprovechando esa trayectoria de los padres, ¿por qué no formar nuevamente ese dúo y posteriormente la tripleta? Fíjate que ellos decidieron hacer su historia. Yo escuché a alguien que le dijo a uno de ellos que por qué no seguían el nombre de los dragones, que se pusieran Dragón de Oriente, los Dragones de Oriente, los juniors, pues, pero ya no supe qué contestaron. Ya sería decisión de ellos si aceptan, si quieren seguir la tradición de los Dragones del Oriente. Mira, vamos a hacer una cosa, Eric, desde aquí, del canal, y de manera personal lo hacemos contigo como padre y como instructor también de este chaval, que hoy pues lleva una trayectoria y que lleva una parte estructural de su formación como profesional individual. Hacer la invitación a los dos juniors, al hijo del Dragón de Oriente primero, al hijo del Dragón de Oriente segundo, a una entrevista aquí con los dos papás y buscar la forma, no de convencerlos, sino de dar continuidad a ese proceso de trayectoria, no para superar al papá, sino para dar lo que referimos, continuidad. ¿Cómo ves, Eric? Me parece perfecto, y a la misma vez no dejar atrás todas las personas que nos están viendo en casa, en este momento que están viendo este video,
que nos comenten, que nos digan si les parece bueno, si les gustaría, si les interesaría que se continuara con estos nombres. ¿Por qué? Porque al final del día todo esto se hace para los televidentes, bueno, más bien para las personas que ven este canal de caos. Y para los aficionados, que los refuerzos de Oriente viven de ello, ¿no? Sería un agasajo que salieran los juniors y se volvería a repetir la historia, uno técnico y el otro rudo. Perfecto, la invitación está hecha, está abierta a que a través de ustedes nos puedan apoyar para traernos aquí y dialogar con ellos, dialogar no tanto para convencerlos, porque nuestro afán no es convencer, sino nuestro afán es de comentar lo que nuestros visitantes al canal también quieren, porque son parte del público que ve. Y porque conocen, porque realmente estos videos son de personas que ya tienen una trayectoria y a la misma vez pueden ser los continuadores. Estaría bien, vamos a hacer la invitación a ver qué dicen los chamacos. Pues está abierta la cámara, puedes hacer la invitación a tu junior desde aquí. A ver, hijo, te están invitando a que seas el Dragón de Oriente Junior, sobrino. Aunque seas malo, rudo, también te están haciendo la invitación. Y posteriormente al más chiquito de la dinastía también, que se una para que renazca la tripleta de los Dragones del Oriente. Sin duda alguna sería algo padre, ¿no? Algo que permitiría dar una continuidad de generaciones de luchadores. Y podemos hablar de familias que tienen generaciones grandísimas de luchadores, no vamos tan lejos, los Alvarado, ¿sí? O sea, ahí hay nietos, hay sobrinos, hay hijos, hay todo. Los Casas, hijas. Sí, hijas también, los Casas. O sea, son muchas familias. Entonces, ¿por qué no en Dragones de Oriente dar esa continuidad? ¿Qué te parece? Me parece excelente. Ojalá se animen los muchachos y ojalá el público los apoye y los convenzan, más que nada el público que los convenza. Y que nos lo comenten, ¿no? A través de las redes, ahí en el canal, pues pueden ponernos su comentario y decirnos si les gustaría que haya esa continuidad. ¿Qué te parece, Eric? También a la misma vez interactuar en Facebook, ¿no? También tal vez los pueden etiquetar, ¿qué tal si los tienen en Facebook? Que los etiqueten para que vean el video y a la misma vez estén enterados de lo que está pasando. Perfecto, ¿cómo ves? No se diga más, vamos a hacerlo. Ahí está, ahí, ¿no? Ahí queda abierta esa parte. Y para ir cerrando, ¿qué te parece? Yo sigo con la espinita del Dragón de Oriente primero. ¿Miedo? Nunca jamás, ya te dije. Miedo nomás a Dios. ¿El escobo volador? No, tampoco. No. Ni para nada. Porque me salí corriendo. Y es más, ya me voy a ir, no. Se me hace que ya me estoy tardando. Te toca. Salí con las tortillas. Ah, perdón. Bien. Un saludo para mi esposa. Ok. Pues vamos cerrando esto. Vamos cerrando. Primera, Dragón de Oriente 2. Pues sí, nos gustaría que a través de toda esa trayectoria que llevas de 33 años y cachito, a la cual pues nos ha tocado ver ese proceso en la mayor parte dentro de esa, pues, parte que nos toca de ser, de comunicar, hemos visto tu trayectoria, hemos visto tu proceso como luchador, y pues enviarle un cordial saludo a todos los que ven caos y a alguien en especial que lo quiere hacer. Yo, en lo personal, déjame digo, le mando un saludo muy especial a doña Chuy, tu mamá. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Sí, un saludo a todos los que ven caos. Mil gracias, gracias a ustedes por esta entrevista, gracias a los que forman parte de Caos. Y un saludo especialmente, exactamente, a mi madre, que gracias a ella somos lo que somos. Aficionados, no dejen de asistir a las arenas. La verdadera lucha libre se ve en las arenas. Gracias. Bueno, nada más para concluir. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, que compartan este video, que le den like, de la misma manera que lo hagan en Facebook, como ya le habíamos dicho, que etiqueten a las personas para que ellos comenten y nos digan si realmente quieren que esta dinastía siga, que se siga perdurando y que sea más.
Así es, pues nos despedimos de Caos, nos despedimos de todos los buenos amigos que nos visitan ahí por YouTube, y pues a alguien muy especial.